En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo los deportes son base fundamental. Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. Hola, hola, hoy nuevamente aquí en tu espacio VAD Venezuela Activa y Deportiva, que es tu momento, tu radio online. Nos acompaña la señora Liliana Barreto y ya sabes que viene su programa Un Futuro Asesorado. Sí, señor, tiene que ver con todo lo de bienes inmuebles, compra, venta, alquiler. De tal manera que oído al tambor con todas las recomendaciones, con todas las sugerencias que la señora Liliana Barreto te va a ofrecer hoy en su programa Un Futuro Asesorado. ¿Por dónde? Por VAD Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Muchas gracias, Francisco. Lindo día para todos los oyentes de Un Futuro Asesorado. Desde la cabina de VAD, Venezuela Activa y Deportiva, tu radio online, donde te daremos las mejores cápsulas inmobiliarias, porque somos diferentes y asesoramos tu futuro. Yo soy Liliana Barreto, directora de Asesores Activos y asociada inmobiliaria de Borges Spring y Asociados, a quienes le agradezco la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, para traerles información interesante y útil para todos. Les recuerdo que estamos conectados por VAD Radio Online Venezuela Activa y Deportiva y que nos puedes escuchar y conectarte a través de nuestro canal de YouTube cuando quieras y puedas. También quiero recordarte que me encantaría conocer tu opinión o dudas, las cuales las puedes dejar en el chat de YouTube de Venezuela Activa y Deportiva o en el Instagram de @asesoresactivos. Así que ni lo pienses, suscríbete a nuestro canal VAD Radio Online Venezuela Activa y Deportiva. Hoy comenzaremos a hablar de los pasos necesarios en una operación inmobiliaria, los cuales debes tener claros y cumplirlos uno a uno para llegar a buen término en la compra, venta o alquiler de una casa, apartamento, local comercial, oficina, terreno, acción o fondo de comercio. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM VZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela.
Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Y estamos aquí en BAD Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Te recordamos que estamos con la señora Liliana Barreto y su programa Un Futuro Asesorado. Te recordamos que esto es BAD Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Nuevamente la señora Liliana Barreto, quien viene con su programa Un Futuro Asesorado. Bueno, y después de escuchar nuestra música y de conocer un poco a nuestros patrocinantes, regresa con ustedes Liliana Barreto y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir en una operación inmobiliaria? El primero de los pasos, después de tomar la decisión de comprar, vender o alquilar, es buscar la asesoría de un profesional inmobiliario. Este es el primero y uno de los más importantes, que te acompañe y guíe en todo el proceso, cuidando siempre de tus intereses y patrimonio. Por favor, no te pongas en manos de un simple vendedor. Ten mucho cuidado. Recuerda que es tu patrimonio. En el programa pasado hablamos de ese tema y lo puedes escuchar en YouTube, en el canal de BAD, la radio online Venezuela Activa y Deportiva. El segundo de los pasos es la revisión exhaustiva de toda la documentación necesaria para operar y que lo debes realizar a través de una persona profesional. Este análisis de documentos tiene una técnica de investigación profesional que consiste en examinar los documentos para determinar que todo está en regla y completo, según sea el caso a tratar. Hay dos categorías de documentos, o las podríamos llamar así, en cualquier negociación inmobiliaria. Uno serían los documentos legales del inmueble, que no son más que, se trata de toda la documentación legal y de identificación de la propiedad ante terceros y organismos gubernamentales. Entre los que tenemos, uno, el documento de propiedad revisado y actualizado. Dos, sería la cédula o ficha catastral del inmueble. Tres, la solvencia de impuestos sobre inmuebles urbanos o la solvencia de derecho de frente, como muchos la llaman. Cuatro, la liberación de hipoteca en el caso de que aplique una liberación. Cinco, la declaración sucesoral o certificado de solvencia de sucesiones, también en el caso de que aplique. 6. La solvencia de agua, electricidad, aseo y condominio, si corresponde según sea cada inmueble. 7. El documento de propiedad horizontal, si es un edificio o conjunto residencial. 8. Poder de representación a terceros. Eso en el caso de que los propietarios no puedan hacer la firma directamente. 9. La separación de bienes en el caso de divorcios y solo si aplica. Y 10. Actas, libros y la permisología de la empresa en el caso de que sea un fondo de comercio. La otra categoría que podríamos llamar de los documentos serían los documentos personales de los involucrados. Son todos aquellos documentos que identifiquen y o
den referencia de las personas o empresas que participan en la negociación. Estos son las cédulas vigentes de cada una de las personas que participen. En el caso de ser una empresa, el representante de la empresa. El RIF vigente de cada una de las personas. En el caso de ser una empresa, de igual forma, el RIF vigente de la empresa. Las referencias personales comprobables, muy importante. Las referencias comerciales comprobables, de igual forma. Las referencias bancarias, en el caso de que aplique. Y el acta de la empresa o las actas de la empresa, porque debería ser el acta constitutiva y la última acta de asamblea. Esto en el caso de que estén involucradas personas jurídicas y no personas naturales. Ok, y ahora vamos con nuestra música y nuestros patrocinantes. El primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur. Innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX. Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, RENABOX Oficial. Y en Twitter, RENABOX BE. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde.
Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. Y estás en sintonía de BAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, que es tu espacio, que es tu momento online. Hoy con el programa Un Futuro Asesorado con la señora Liliana Barreto, quien te da tips para todo el tema inmobiliario, compra-venta y alquiler. Te recordamos, esto es BAD, también nos puedes ubicar en nuestro canal de YouTube, BAD, Venezuela Activa y Deportiva, tu radio, tu espacio online. Adelante, señora Liliana. Ajá, ¿y qué les pareció nuestra música de nuestra radio online Venezuela Activa y Deportiva? Vamos a continuar con nuestro tema de hoy y vamos con el tercer paso, después de analizar toda la documentación necesaria y comenzar la tramitación de lo faltante. El tercer paso es tener un análisis de mercado comparativo, realizado por un verdadero asesor inmobiliario, el cual te va a indicar cómo se mueve el mercado con los referenciales de tu inmueble, lo que te ayuda a tomar las decisiones acertadas, tanto para la venta como para la compra o el alquiler. Es muy importante que este análisis de mercado también se haga a las personas que están buscando. Ojo que esto no es solamente para los que están ofreciendo inmuebles. El cuarto paso es comenzar la búsqueda basada en una investigación que va desde las necesidades del cliente hasta el mercado según la zona. Esto en el caso de la compra o búsqueda de un alquiler. En el caso de la venta u oferta de alquiler, se inicia la comercialización del inmueble. O sea, el paso 4 es el inicio de la comercialización del inmueble basada en varias técnicas de mercadeo que varían dependiendo del caso. El quinto paso es calificar detalladamente a el posible comprador, en el caso de que tú seas el vendedor del inmueble, al posible vendedor, en el caso de que tú seas el comprador del inmueble, y en el caso de los arrendamientos o alquileres, se deben calificar tanto al arrendador, que es el propietario, o al arrendatario, que es el inquilino. Bien seas tú ese arrendador o ese inquilino. Cuando nos referimos a una investigación exhaustiva, es que sea muy detallada, porque debes tener presente siempre y en cada operación inmobiliaria que en tus manos y en las manos del profesional que elegiste para que te manejara esa operación, está tu patrimonio. Vamos con el sexto paso, que es el proceso de negociación entre las partes, en la que es sumamente importante que existan uno o dos intermediarios neutrales y especializados. Todo esto para evitar que esta negociación se complique. Y por último, y séptimo paso, que es el cierre de la negociación, es cuando ya nos vamos a las firmas, que a su vez implica pasos detallados y en orden para que no existan complicaciones ante los privados o las organizaciones gubernamentales. Bueno, mis oyentes, llegó la hora de despedirnos. Muy contenta de haber pasado este valioso tiempo con ustedes. Para el próximo programa hablaremos
o comenzaremos a hablar sobre cada uno de los requisitos legales necesarios en una operación inmobiliaria. Y el primero que vamos a tocar es el documento de propiedad, en donde vamos a describir qué debe contener un documento de propiedad, cómo debe ser un documento de propiedad y qué hace legal un documento de propiedad. Muy agradecida por este espacio, muy agradecida por llegar a cada uno de ustedes a través de BAT, la radio online Venezuela Activa y Deportiva. Pero sobre todo muy agradecida con Borges Spring y Asociados, de la mano de Oscar Borges Spring, quien es mi socio, amigo y el mejor abogado que podamos conocer. Súper agradecida también con Francisco, que es el encargado de los controles y esa voz toda seductora que escuchan a cada rato. Bueno, nos vemos en el próximo programa y recuerden unirse a nuestro canal de YouTube, BAT, la radio online Venezuela Activa y Deportiva. Closer, how I whisper to you softly.